habla nuestra. Buenos días a todas y a todos los oyentes y bienvenidos a Decididos. Hoy es un día más para todos, aunque puede que sea un día especial para cuatro personas. Hoy hablaremos de ellas y de sus importantes decisiones. Todas tienen algo en común, y es que han decidido mejorar sus vidas. La primera de ellas es Patricia. Desde hace 5 años, trabaja en la cadena Iber, en Colmenar Viejo, Madrid. Patricia acaba de cumplir 26 años. Para Patricia, el trabajo es importante en su vida. Ahora tiene dinero, puede ahorrar. Con este trabajo consigue tener más independencia, autonomía. El trabajo también es tener responsabilidades, tomar decisiones, y con ellas aparecen dudas que a veces son difíciles de solucionar. Por suerte, su familia siempre ha estado a su lado. Ellos la quieren y la han apoyado en todas las decisiones de su vida. Pero a veces, estas decisiones no son fáciles y es necesario escuchar a otras personas. Hay un grupo de personas que, como su familia, apoyan y ayudan a Patricia. Ellos son los autogestores. Todos sabéis que trabajo en un almacén de fruta. Quiero pediros una cosa. Quiero irme de vacaciones con María. Pero mi jefa no sé si me las dará. Ayudadme. Una decisión, una solución. A veces, las cosas que nos parecen más complicadas pueden tener respuestas sencillas en los demás. Ahora pensad en lo que más nos gusta: pasear, ver la tele, leer, ir al cine, estar con nuestra familia. Es todo aquello que nos hace felices, en nuestro ocio, nuestro tiempo libre. Estas cosas nos gusta hacerlas con la gente que queremos, ¿verdad? Pues bien, esta fue la decisión que tuvo que tomar Carmen en su vida. Mamá, estaba de la gana de mí. Pues cógele y a María si quieres. Elías, Carmen de mí, Elagabia. Tiene 60 años. Trabaja en el Centro Ocupacional Fundación Gil Gayarre.
Tiene un novio desde hace más de 13 años, que se llama Elías. Como muchas parejas, Carmen y Elías se conocieron en sus ratos de ocio. En este caso, todo ocurrió en el club de la parroquia de su barrio. Fue amor a primera vista, igual que en las películas. Al conocerse, se dieron cuenta de que, entre otras muchas cosas, lo unía una pasión, el cine. Un día decidieron ir a ver una película. Como los padres de Carmen preferían que no saliera solas con Elías, la hermana de Carmen se ofreció a acompañarlos. Carmen pensó que estaba muy bien ir al cine, sobre todo con Elías, pero le faltaba algo. Sentía que sus padres no confiaban en ella y no podían estar a solas con su novio. Sabía que tenía que hacer algo. Tenía que hablar con ellos. Carmen, ¿necesitas algo? Carmen se acordó de esa película que tanto le había gustado. La película trataba de un rey al que no le salían las palabras. Así se sentía Carmen. Nunca conseguía soltar una sola palabra. Hasta que un día se le ocurrió quién podía ayudarla. Es importante saber qué hay que decirle a la familia para que nos apoye, ¿no? ¿Qué le podemos decir a Carmen? Carmen, Manolo va a ser tu padre. Adelante, Carmen. Papá, mamá, deciste algo. No puedo. Otra vez. Mamá, papá, ¿qué deciste? No. ¿Qué deciste? No me sale. No puedo. Otra vez, Carmen, tienes que tener decisión, sin miedo. Papá, mamá, me gustaría salir con ella sola. Sí, claro. Ah, sí. Los padres de Carmen decidieron darle una oportunidad a su hija, ya que entendieron su necesidad. Os quedo mucho. Me gustaría ir salir sola a cine con Elías. A veces, la mayor prueba de amor es aceptar no intervenir más. Desde entonces, Carmen sale a menudo a solas con Elías. Lo primero que hicieron fue ir juntos al cine. Miguel Ángel también suele ir a solas al cine con su novia. Miguel Ángel tiene 30 años. Hace 3 años, su vida dio un giro. Conoció a María y tomó la decisión de empezar a ayudar a los demás. Por la mañana, trabaja en una empresa de catering. Se ocupa de que todo esté limpio y bien recogido. Después de comer, coge el autobús y a veces se va con sus padres. Otras veces queda con María. También va a hacer deporte. El que más le gusta es el baloncesto. Y su equipo favorito es el Estudiante. Soy Alejo del equipo de la CETELEM Estudiantes, de la Fundación Síndrome de Down de Madrid. También me canta la comida italiana. Estar a solas con mi novia y vivir feliz con ella. Pero sobre todo, a mí me gusta ayudar a los niños.
Todas las semanas voy a las reuniones, a los gestores. Allí decidí ayudar a los niños. A todos les pareció súper bien. Y me apoyaron. Así que hice un curso de formación para trabajar de voluntario en un centro de día infantil de servicios sociales. Desde entonces ayudo a los niños. Participo en su educación. Los ayudo con los deberes y juego con ellos. Creo que es de las mejores decisiones que he tomado nunca. Desde que trabajo con los niños, soy más paciente y escucho mejor a los demás. Soy un tío más tranquilo. Este es José, que es mi hermano, y cuento todo. Mis hermanos saben que me iré de casa de mis papás para vivir con María. Pero aún me toca aprender un par de cosas. Quizá algún día María y yo podamos crear una familia y aprender a educar a nuestro hijo, porque María y yo sabemos lo que hay que hacer. ¿A dónde vas, Miguel Ángel? Me voy a la reunión autogestores. Os dejo con la radio. Y ese era Miguel Ángel, con su habitual simpatía. A veces hay que dar voz a los verdaderos protagonistas, sin intermediarios. La historia que comienza a continuación no es la última. Hay muchísimas más historias de gente que está tomando decisiones importantes. Nuestra siguiente historia es la de una persona que se dio cuenta de que debemos dar voz a aquellos y a aquellas que no la tienen. Ventura, así se llama nuestro siguiente protagonista. Es un veterano lleno de ideas. En él sigue existiendo las ganas de aquellos que quieren cambiar las cosas. Esta era la moneda en España cuando Ventura entró en el centro ocupacional de Afise. Así eran los centros cuando Ventura empezó. En ese tiempo no existían grupos como los de los autogestores. Ni siquiera existían palabras como inclusión, participación, autodeterminación. Gracias a FEAS, en el año 97 nacieron estos grupos y las personas de todas las partes de España pudieron reunirse y participar. Esta es la moneda ahora. Así son los centros ahora. Ahora no nos extrañamos si vemos cosas como esta. Ventura lleva los autogestores del año 2000 y es uno de los veteranos del grupo. Un día fue elegido para ser representante en FEA Madrid. Ese día, Ventura se dio cuenta de que debía confiar en sí mismo. Sabía que era importante juntarse con otros representantes en FEA. Al fin y al cabo, FEA también son ellos. Si van las familias y los profesionales, ¿por qué ellos no? Había que ponerse manos a la obra,
conseguir que se les viera. Que la familia las entendiera mejor. A estar más incluidos. Desde la reunión de representantes, Ventura se animó a participar. Porque participando es como se cambian las cosas. Ahora, en la residencia en la que vive, sabe que sus padres estarán tranquilos, porque soñaban con un sitio así. Está rodeado de gente que le apoya, pero sobre todo, Ventura es feliz, porque está ayudando a que otros estén tan a gusto como él. Aquí termina nuestro programa de hoy. Esto ha sido Decididos, no lo olvidéis. Tomando decisiones y con el apoyo de los demás, uno se hace dueño de su vida. Gracias y feliz día a todos los oyentes. Hola. ¿Qué tal? Muy bien.